Para toda la gente, el calentón de Herrera, una vez más, señores, transmitiendo por Neutral Radio FM. Recuerde suscribirse al canal de Neutral, activar la campanita y comentar los videos del calentón de Herrera. Señor, antes de comenzar con otro programa, yo quiero decirle a Santo Domingo Oeste, nuestro municipio Santo Domingo Oeste, que de la creación de nuestro municipio hasta la fecha, no se ha visto en otro municipio una funeraria. Una funeraria para toda esa gente de Santo Domingo Oeste, de bajos recursos, para enterrar a ese ser querido cuando parte de esta tierra. De su creación hasta la fecha, se puede decir que el ayuntamiento ha manejado más de 50 mil millones de pesos. Mal contado, mal contado ha manejado la alcaldía de nuestro municipio. Más de 50 mil millones ha manejado la alcaldía. Y no hay una funeraria que sirva a toda esa gente humilde de Santo Domingo Oeste. También cuando vamos a los parques, a la área deportiva de nuestro municipio, también están en malas condiciones. Yo le voy a decir para que ustedes vean que esto no es inventado. Usted puede ir a la manzana 26 de la Caoba, puede ir también al Politécnico Viejo de la Caoba, para que ustedes vean por sus propios ojos cómo está nuestro municipio. También, señores, cuando hablamos de embellecimiento en nuestro municipio, señores, está arrabalizado por todos lados, arrabalizado por todos lados. No tenemos un embellecimiento dentro de nuestro municipio de Santo Domingo Oeste. La acera está podrida. No hay zanja, no hay contene. Es un desastre que tenemos en nuestro municipio. Por eso le invito a todos ustedes a que se lumbren, a que vean su municipio. Vamos a comparar el municipio de Villa, un ejemplo de Villa Altagracia. Usted entra a Villa Altagracia, lo primero que te ve es una entrada con un embellecimiento. Villa Altagracia que solamente maneja como 10 millones de pesos. Y usted ve aceras sin contenedores, usted ve de todo allá. Entonces, por ejemplo, cuando usted sale de Santo Domingo Oeste al distrito, ¿cuál es la primera impresión que usted se lleva? Modernismo, las calles arregladas, la acera limpiada, semáforo bien ordenado, un AME allí, un policía, un ordenamiento que hay en la ciudad. Entonces, cuando tú entras a Santo Domingo Oeste, en otro municipio donde vivimos, donde nos criamos, desde que usted entra por el 9, Entonces, debemos, señores, de abrir los ojos y traer el municipio a Santo Domingo Oeste la esperanza de tener un municipio brillante. Por eso, estoy dispuesto a caminar con ustedes para lograr ese municipio que tanto queremos. Hago una pausa comercial y regresamos en breve en Calentón de Herrera. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral Neutral FM. FM. Bueno, señores, regresamos al Calentón de Herrera por Nutrar. Señores, les voy a repetir nuevamente, recuerden suscribirse al canal de YouTube de Nutrar, activar la campanita y comentar, y comentar, y comentar, y comentar, y comentar. Bueno, señores, hoy nos visita un joven emprendedor de la música urbana, joven que tiene varios, no voy a decir varios años, porque es muy joven, pero tiene ya un largo tiempo en la música urbana. Así que vamos a presentarlo con un fuerte aplauso. Fernando Oficial. Bienvenido, Fernando Oficial. Gracias Gracias por placer, recibir hermano. nuestra invitación al Calentón de Herrera. ¿Me dijiste que era?
En Sánchez Quiqueya. De Sánchez Quiqueya, señores. Sánchez Quiqueya, bienvenido al Calentón de Herrera. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Buenas noches. Primeramente, gracias a Dios. Y segundo a ustedes por la oportunidad. Sí. Cuéntanos. ¿Cómo ha sido el proyecto? Te vemos que tiene un tema muy, muy pegado. Te vemos en las redes sociales muy activo. Cuéntanos. Vienen muchas cosas buenas, mucha música, esperen mucha música. Ahora salió un tema con Ángel Parita, La Verde, de él en reproducción a eso. Sí. Y no me dijiste que Ángel Parita está trabajando bien. No, está trabajando. ¿Tú tuviste que darle algo o tú lo conoces? ¿Qué es lo no, que? No, eso fluyó por vibra. Oye, bueno, sí, no, claro. Está bien, sí, fue por vibra, eso está excelente. ¿Cómo inicia la música? ¿Qué te motivó a entrar a la música urbana? ¿Cómo te digo? Mira, yo desde chiquito, tú sabes, he sido fundido con la música, en verdad. Okay. Todo el tiempo. Con los muchachos del blog, que siempre, tú sabes, cuando pequeño, tú sabes que uno daba carpeta y todo eso. La improvisadera y la vaina con los muchachos en el colegio, tú sabes, ponía en pila hasta los profesores, yo improvisando. Muchachos, cállate. Y siempre, todo el tiempo, fundido con la música. Con la música urbana. Música urbana. Entonces, ahora mismo ya tú tienes tu proyecto ya realizando para tú pegarte en este 2024. Sí, estamos trabajando al tiempo de Dios, cuando Dios diga, eso es. Sí. Dale a Xavier, que llegó ahora. Placer. Uno de los jefes de aquí. Para que de una vez Xavier, dale Xavier. Pues. Bueno, ¿y qué tiempo tú tienes la música ya rodando? ¿Con cuál artista de renombre urbano te gustaría colaborar? Que tú dices, ese es el que me falta. Para yo dar el paso de estrellar. En verdad, Yomel, soy fundido con Yomel, La Parita, en verdad, el meloso. Fundido. La Parita graba con mucho nuevo talento y siempre ha sido ese. No, pero él te va a tirar. De que él te vea sonando la vaina y vea que tú tienes vaina, él te va a tirar de una vez. De que él vea que. Claro, porque tú sabes cómo. Números llaman números. Claro. Cuando tú vas a hacer un negocio y tú no ves ventaja y tú no ves que te puede dar resultado, tú dices, bueno, no me conviene hacer ese trabajo. Porque es lo que pasa, ya el ser humano y el que está en los proyectos, el que está trabajando en cualquier parte, debe de saber que tiene que trabajar con el que tiene número. Claro. Porque si tú te enfocas, no, que fulano no tiene número, no importa, no. Porque tú estás haciendo una inversión. Tú tienes que pagarle al productor, tú tienes que pagarle al videólogo, tú tienes que pagarle a una bailarina. Entonces ya tú tienes una inversión y tú no puedes, con esa inversión que tú tienes, di que porque tú sí, que no, vamos, entonces no te va a resultar. Claro. Entonces, ¿en qué tú estás? No estamos en nada. ¿Hola? Claro. ¿Y el fuerte tuyo es dembow o es rap? Yo digo la verdad, yo vine preparado. Si tú quieres rap, te damos rap. Si quieres dembow, te damos dembow. Si quieres romántico, te damos romántico también. No, pues tirando tu verso de una vez. ¿Qué es lo que tú quieres? Pero vamos a tirar verso ahora. Vamos. Háblame, Sebadán, me dijo que es tu manejador. ¿Eso es verdad? ¿Qué es lo que? No, Sebadán, el tatuador. ¿Es tu manejador? Le dijo que es tu manejador. Yo, pues, sabe la vaina. Si iba a ser, te había cobrado algo, porque tú estás allá afuera. Sí, la neta. ¿Tú estás allá afuera? No, pero él está todo conmigo, en verdad, siempre estaba ahí. ¿Cómo tú ves el género de Herrera? Por ejemplo, el video que tú hiciste, la colaboración fue en Herrera, además. No, en mi blog, en Sánchez Quiqueya. Ok, en Sánchez Quiqueya. ¿Cómo tú ves el género de Herrera? ¿Qué tú no puedes decir de Herrera? Dale a luz. No, esos menores también, una armonía entre ellos mismos, están trabajando, se apoyan uno al otro. No hay esa demagogia como hay en muchos blogs. Ah, no, que fulanito está subiendo. ¿Cómo? ¿Que no hay demagogia? ¿No hay demagogia en Herrera? No, no hay demagogia entre ellos. Tú sabes, lo que yo he conocido que estaba ahí, siempre una armonía, una vaina bacana. Sí, claro. ¿Con cuáles tú estabas ahí que te fluyen, que te llevan, que te hace sentir bien, que te sientes cómodo? Oh, ahí está Ángel Parita, la máxima HR, Iki Juan. Eso ellos están todos. Sí. Y entonces, de la artista de renombre, de Herrera, del urbano, ¿con cuál te gustaría que tú fluya bacano?
Yeo Fresco, en verdad, Yeo. Yeo. Sí. Yeo, que Yeo siempre está sintonizando, viendo el programa. Sí, Yeo, sí, Yeo está activo, Yeo está activo, sí. ¿Con quién más? ¿Con quién más que tú conozcas del género de Herrera? Cali 8. Cali 8 también, Cali 8 también. Bella Corra, una máxima también. También. Hay un trozo de fenómeno que si comienzo a mencionar ya tú sabes. Sí, sí, sí. Vamos a escucharte entonces, vamos a una improvisacita entonces, para que vaya a cantar. Haz lo que tú quieras, Raden, Bow, dime tú, yo tiro lo que no, te no, diga. No, no, donde tú fluyes, tú no vas a tirar uno adelante y después no tira tres de cada uno, pero tira uno, el que tú entras más combo. Tato, oye, después vamos viendo. Oye, como que dice, oye. Mi vieja me lo dijo, analiza bien al que corre contigo, en la buena están ahí, en la mala que te digo, se te viran como media, te dejan en el olvido, y si se presenta un caso, ni siquiera son testigos. Mamá, pero ellos están conmigo día por día, eso porque son iguales, sí, de la hipocresía. Cuando tú piensas subir, que te llegue mi Ave María, el que menos tú pensabas, ese te traicionaría. Confía, esa palabra es rara, pero confía en tu vieja que te dio la vida y lo mejor quería. Con el paso de los años me di cuenta aquel día que lo que mi mamá me dijo era real, no porquería, y no todos son malos, hay panamá. Mío se peda, pero la gran mayoría se me volvieron moneda. Yo no estoy resentido, seguí para adelante mi rueda. Ahora nadie me engaña, ahora nadie me brega. Háblame del tema, cómo fluyó, como quedamos ahorita de la buena vibra con Ángel, tuviste que darle algo, ¿qué es lo que? Cuéntame, ¿cómo fluyó eso? No, tú sabes, yo en verdad lo conocí por un panita mío del bloque. Estábamos en un juego de basquetbol, una vaina ahí, el doble voz mío me dijo, ¿qué es lo que ese menor está prendido en Herrera? Vamos a hablar con, no voy a mencionar el nombre de él. Y ahí mismo, ¿qué es lo que? De una vez, una armonía y una cosa, güey, ¿qué es lo que el menor tú cantas? Sí, ¿qué es lo que? Vamos a poner un estudio de una vez. Ahí, a esa hora ya, tú sabes, era un poquito tarde, en verdad, porque se acaban tarde esos juegos. Y no había estudio abierto esa hora por ahí. Y nos pusimos en contacto y después yo le frené donde la fiebre, pullando los botones. Ah, pues fue algo que fluyó de una vez, sin química de una vez. De una vez. ¿Y qué tiempo te duró para tú montarte en el disco que tiraron, que van a hacer o que hicieron? No, él de una vez me dijo, ¿qué es lo que es? Mándame la idea y yo en dos días se la mandé. Me dijo, mierda, está duro, baja para el estudio. Al otro día le frené de una vez y montamos eso. ¿Cómo tú te ves, ya que iniciaste nuevamente los proyectos musicales, cómo tú te ves ya, vamos a poner ejemplo, en 4 meses? Oh, yo me veo más para arriba. Sí, porque tú eres una cosa... Con un sonidito más picante. Sí, tú sacaste el tema con Ángel. Ángel está trabajando full. Ya Marquito lo conoce en pila, tiene ya grabó con un Dylan Baby, tú sabes, para el y el chamaquito sí. Trabajando, y en verdad que eso te suma mucho a ti también. Claro, entonces te digo que cómo tú te perfilas en 4 meses, ya que por lo menos tuviste la oportunidad de grabar con un talento que está casi pegado, como quien dice, sí, que está sí. Trabajando, claro, y tiene su flow, en verdad, tiene el flow. Sí, claro, tiene su flow. No, yo me veo un chin no, por así decirlo, me veo un poco más adelantado, con un sonidito más prendido y que la gente vaya escuchando mi música y prendido en los bloques y de todo. Al final, ¿qué te inspiró a ti a llevarte la música y qué te dice tu familia? No, mi familia desde el primer momento me han apoyado, no me puedo quejar de esa gente, de que se dieron cuenta de una vez que me gustaba la música, que le dije por primera vez que quiero ir a un estudio a grabar un tema. Porque, como te digo, yo tengo un primo, que cantaba antes. Uh-huh. Y le tiré a él, me puse en contacto con él, le dije, güey, ¿qué es lo que es? Quiero hacer un tema. Me dijo, dale, baja para acá. Y de una vez. Pero él cantaba, ¿tiene estudio o te orientó o qué? ¿Tú tenías... No, él cantaba antes. Sí, cantaba. Sí. Ok, pero ese fue tu primer disco que tú hiciste. ¿Tú hiciste con él mismo? ¿Fue? Sí, con él mismo ahí. Fuimos para el estudio. Yo le planteé la idea más o menos. Y él me dijo: Ahora sí. Le dio el último toque. Le dio el retoque. Le dio el retoque. Me dijo: esto va así. No, mire, esto no cae bien ahí. Y todo eso. Ok, y tú tienes. Tienes mucha música escrita. Ellos, hay pila de temas escritos por ahí. Pila. Dembow, rap, romántico. De no, no, eso es bueno. Tú eres de Sánchez Chiquiquella, ¿verdad? En Sánchez Chiquiquella. De ahí mismo, ¿qué retituyo? Se retituyo. Retituyo de Sobrado en Sánchez Chiquiquella, retituyo.
hay menores nuevos, tienen que apoyar a los menores. Que todo el mundo te dio, vaina. Todo el mundo te dio tu espacio cuando tú fuiste nuevo. Claro. Repito otra vez, que no tiene la cámara. A quien restituyo, recuérdate y enfócate en él cuando tú empezaste. Nadie te buscaba, nadie te hacía coro. El menor es de tu bloque. Anótate ese virado. Pon el menor a que fluya y dale su espacio para que él crezca. Como tú eres ahora mismo que creciste, él puede crecer si tú le das pero su espacio. Pero tú no sabes si lo está apoyando. ¿Eh? Tú no sabes si lo está apoyando. No, porque el menor, si lo ves, pues, oye, pues, no, pero no se puede calidad tampoco, no te lleves a bien, ¿no? Él hubiera dicho, oye, me hubiera dicho, líder, le hubiera dicho, oye, espera, no, eres tuyo mío. Sí, ya, sí, tú no me dijiste, pero estamos así, ya. Eres el tuyo que ve ese mensajito ahí. No. El tuyo es bueno, y sabe. Cuando él llega el él tiempo entiendo. De Dios, él va a ver que lo que hay. Líder, la vez tiene un pedo de cuarzo con todo el mundo, eres tuyo, yo me curaba en ustedes. Okay. Maldito loco, este loco con esta cámara zarando, nomás vive el día entero, con esa maldita zarada. No, él me enseñó un tema de un panel que dice el loco, ese se va a meter. El soviético, porque ese es un tema, prende. Es un tema que yo escuché, no voy a decir el código, porque después tú sabes. Claro. Sí. De una vez. Pero eso está. Sí, está bien. La aplica, ¿verdad? Está bien. Líder, cuéntenos un poco más de toda esta controversia que se vive en las redes sociales a través de la música urbana. ¿Qué otro nos puede decir de eso? ¿Tú crees que es obligación hacer controversia? Yo hago controversia, hice una controversia que me fui de aquí. Tú me estás preguntando, ¿tú no te fuiste de aquí, Dick? No, eso no es obligado, en verdad. Lo que hay que trabajar y que los números hablen por ti solo. Sí. ¿Y cómo está la fluidez de las mujeres y vaina? No me ponga daño. Líder, usted sabe que cuando empiezan a sonar los temas, ya empiezan los DM. No, tú sabes que la menor es por allá. No te pongas, no tomamos un buen video en cualquier momento. Claro. Ahí nos vamos a dar cuenta, a ver qué es lo que es. ¿Cómo está la fluida? Claro, ahí cómo está la fluida, cómo está la vaina. Llegan los DM, pero tú tienes tu novia, o tú eres cosa, estás casado. No, nada de eso, estamos solteros. ¿Seguro? Claro. Eso de me bajan solos. Activo la menor del calentón de Herrera, ¿eh? Está soltero el hombre. Pueden tirar de su DM. Claro, y de activo. Oye, tienen otro verso ahí. Ya hablamos del tema, ¿no? ¿Verdad? Ya hablamos cómo exactamente. Sí, ahí vimos el video. A invitarle a la gente, si nos puede contar un poco un ching a capela, si tú quieres, para claro. Que la gente vaya a... al canal de YouTube. Exacto, y se suscriba al canal. Me gusta más la molly que la verde y un mentolado para la chica, para después que prende, para que se contenga, la nota la mantenga. Y yo con un peñón de molly dudo que me venga y estoy ready, alterado, la forita prendía y me llamó mi tía. Tengo un callejón metía con una chuqui al día y yo en molineado lo que me pongo en avería. ¿Y quién diría que se hace de todo lo que antes no se hacía? Ahora y 18 veces le doy a la fría, los domingos de circuito frenamos pan de bujía. Y me dijo Dylan Baby que la 9-2 siempre para prendía. Me gusta más la molly que la verde, verde, me gusta más la molly que la verde. Es un tema. Tema picante, líder. Está picante el tema. Mira, yo quiero saber por qué los temas se han hecho populares en las menciones de superfacientes. Para no decir otra cosa. Yo creo que la juventud, la gente entiende que porque usted lo dice, la gente cree dice que porque usted dice eso, que usted lo consuma. Entonces yo creo que tú le das una aclaración a la gente que escucha esos temas. No, eso tú sabes, muchas veces... Lo que se vive, eso es lo que se vive. Lo que se vive, tú sabes, el loteteo, la gente rulay. Sí, rulay, no, eso es lo que se vive. Y se identifican hasta con eso, me gusta más la molly que la verde y de todo. Sí, esa partecita tiene que borrar. No, tú sabes que... Después me pican. Mira, bro, tú sabes que este programa... es un poco corto de hora, nosotros nos alegramos de que tú hayas venido al Calentón de Herrera. Vimos tu proyecto, entiendo que tú como joven urbano, como muchos también, tienen futuro en la música urbana. Y yo creo que los tiempos han cambiado. Antes se invertía, tú sabes que antes un artista pegaje tenía que hacer CD, tenía que buscar la manera para salir en un programa. Ya las cosas han cambiado, ya cualquiera...
tiene una plataforma, cualquiera, ya tú mismo te registras tu música tú mismo, te orienta en la red, en la plataforma. Ya es fácil estar en la música urbana, ¿me entiendes? Sí. Ya la gente puede salir a cantar lo que sea. Antes era un poco difícil, ya ahora la cosa ha cambiado mucho. Y nosotros entendemos que tú tienes talento y sabemos que en este 24 te va a colocar bien, te va a mover bien y va a coger, como tú dices, tu más de sonido musicalmente. Y seguir trabajando y siempre estar confiado que el tiempo de Dios es perfecto. Claro. ¿Entiendes? Las cosas que van a ser buenas y que van a ser duraderas necesitan mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y mucho sacrificio. Tú sabes que yo aprendí algo de un consejo. Los padres siempre dan consejo a uno, siempre. Pero mi padre me dio un consejo otro día, que yo lo puse en práctica. Que era que cuando él tú sabes que en la guagua antes vendían piña, que tú la comprabas 3%. Sí. Ahora la piña la venden pesada. Pesado, el huevo ya pesado. Ya no es que tú digas, dame tres pies. Ahora es pesado. Mi papá me dijo, oye, ya la cosa está. Me dijo que ya tú, el tiempo tuyo, la cosa, tú no puedes dedicarse a nadie que no te valoren en el tiempo tuyo. ¿Tú me entiendes? Claro. Porque la cosa está difícil. Y si tú no ves a una gente que realmente quiere apoyarte, lo que sea, tú no puedes estar ahí. Entonces, los sacrificios hay que hacerlo para que el proyecto tenga resultados y que tú te puedas beneficiar en el futuro. Así que da tus redes sociales. Vamos a tirar otro versito para cerrar después. Sí. Me pueden buscar en Instagram, Fernan Oficial, con PH, Fernan, en YouTube también. Y denle entry play a eso, esperen mucha música, muchas cosas buenas, Dios mediante. Y oye, como que dice, aquí no te pongas remolón, cualquier menor te da con un cañón, el corredero, dale por el patio, por el callejón, es un trote, si te fugaste fue por un peñón, en mi bloque no usan balance, eso a discreción, valor y decisión, pa' tirarte por los sin, el momento que tú no te lo esperas, fena de crin, tú no has sentido el maleanteo de plantarse con un colín, los menores por mi bloque, a los 10 pegan el chillín, con el guin guin guin, encima de la pista soy una para, no me abrieron la puerta y les rompí la ventana, se volvieron los monos y yo tengo la banana, en la baja no me hacían coro, ahora soy la para. Vale, tus redes sociales, tu número de connotaciones. Fernan Oficial en Instagram, Fernan Oficial en YouTube y los números de contrataciones. Ustedes me tiran por Instagram y de todo. Ya, está sí. Bien, está bien. Bueno, hermano, vamos a la pasada oficial, señores. Regresamos otra vez con el calentón de Herrera. Dale para allá, señor director.